agur eta ohore Xabier do Campo, maitiari. Solemos decir así en euskera, en el País Vasco, cuando además de la pérdida de un amigo, existe también la pérdida de alguien muy importante para nuestra cultura, un referente. Y así ha sido para mí siempre Xabier. Un gran amigo con el que he compartido tantas palabras, tantas charlas y también un referente para mí de la literatura en gallego. Nos conocimos en los años 80, cuando todavía hacíamos galeuscas donde los escritores catalanes, gallegos y euskaldunes nos conocíamos y nos traducíamos y nos leíamos, y desde entonces nos ha unido siempre una gran amistad. Siempre ha sido para mí un puente hacia Galicia. Nos unía una generación de los mismos valores, un puente de luchas, un puente de referentes culturales. Y hasta el último momento guardaré siempre un tierno y gran recuerdo de él. Xabier, que viagem era viajar em ti, nas tuas palavras, tua velha arte, sempre nova de contar e de viver contando, e de contar vivendo por dentro do contar. Xabier, maravilha de estar estando em ti, contigo, tu que a Portugal querias bem, como a ti Portugal queria bem, porque te amávamos nós, te amamos nós e te amaremos sempre, nós os que perdidos hoje, doravante, só te poderemos sonhar. E sonharemos, Xabier, sonhar-te-emos, sempre, pois tu és verdadeiramente matéria de sonhos. Yo no sé si Xabier do Campo fue el escritor más grande de la lengua galega, pero sí sé que para mí fue el más generoso, el más vehemente y el más militante de esta lengua tan bonita que he conocido jamás. Estoy agradecida de haber podido ser su amiga. María de Jesús y amigos de Galiza. Aqui vai o meu abraço neste dia em que celebramos as nossas memórias, aquelas que vivemos ao lado de Xabier Puente do Campo. Guardarei sempre as vindas do Xabier a Beja, as palavras andarilhas. Guardarei sempre a paixão que ele tinha por este sul, por este Alentejo do Sul, este Alentejo do Sol. E guardo a voz e a risada franca, o humor inteligente, as reflexões e sobretudo essa dimensão humana que o Xabier tem, que o torna presente na nossa vida cada vez que a gente o celebra, cada vez que a gente o lê, cada vez que vemos passar um homem de chapéu. Um abraço a todos e grata por celebrarem a dimensão humana desse meu grande amigo galego. Até um destes dias. Había un recuerdo emocionado al homenaje en el que participáis a Xabier do Campo. No voy a contar nada nuevo que vosotros no conozcáis de él, pero sobre todo a mí me gustaba mucho su carácter entusiasta. Siempre que nos encontrábamos, pues contaba cosas con esa facilidad y esa magnífica capacidad que tenía de contador de historia. Y cuando después regresaba, pues volvía un poco conmovido de las cosas que les habías oído, ¿no? Sobre todo me encantaba cuando se ponía en ese tono de más estrella, hiperbólico, no exagerando las cosas que contaba, que me parecía, bueno, pues muy divertido y estupendo. Un recuerdo para él y un abrazo para todos los que estáis ahí. Había una vez un hombre muy inteligente, muy sencillo y con un gran sentido del humor. Ese hombre tenía tres deseos: crear muchas historias, tener muchos amigos y ser muy útil a la sociedad. Y fue feliz ese hombre porque cumplió los tres deseos, y cuando al final de su vida tuvo que mirar de frente a la muerte, lo hizo con gran serenidad. Yo aprendí mucho de ese hombre que se llamaba Xabier y agradezco mucho a la vida que lo pusiera en mi camino.